Nos encontrábamos desde Rampa 4, en donde el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, arribará prontamente a Panamá, lo que será esta séptima cumbre de las Américas. Recordemos que a este evento el primer mandatario nacional llevará más de 10 millones de firmas que ratifican la voluntad del poder popular, tanto nacional como internacional. Esta ardua jornada emblemática no solo para nuestro país, sino para las naciones del mundo. Así se consolida la solidaridad de los pueblos con Venezuela y el carácter pacífico de nuestro país y de países de América Latina y el Caribe. Vemos entonces ya el mandatario nacional próximo a lo que será esta séptima cumbre de las Américas. El pueblo venezolano y del mundo muy atento a este evento en el que Cuba también participará por primera vez. El tema central de esta séptima cumbre de las Américas, prosperidad con equidad, el desafío de la cooperación de las Américas. Subtemas que saldrán desde distintos sectores, como el sector energético, en materia de salud, de seguridad y gobernabilidad democrática. Vemos entonces parte de lo que será este importante evento ya esperado por todo el pueblo venezolano, en lo que fue esa intensa jornada también del día de ayer, cuando se entregaron estas más de 10 millones de firmas ya contabilizadas, pues con la voluntad de todo el poder popular, poder internacional también. Nosotros de esta forma, desde aquí, desde Rampa 4, una vez que ya el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, ha abordado este avión rumbo a Panamá, a la séptima cumbre de las Américas, retornamos el contacto al estudio. Adelante.